Salimos de la ciudad de Viena, capital de Austria, con rumbo a otro destino. La autopista de Viena hacia la ciudad de Salzburgo en Austria. Comenzamos ya a ver las altas montañas de los Alpes. Que hacen prácticamente frontera entre Austria e Italia. Entramos en la ciudad de Salzburgo. Tranvía color blanco. No tranvía, un autobús eléctrico. Hay otro líder para allá. Ah, pero el líder para allá. Ahí hay uno. Mira este. Mira, este es una villa. Mira, está en todo, claro. Ese niño en la bicicleta. Ah,
que doblaron. ¿Y por qué? No sé si... Ah, ¿qué dice? Solo bus. Mira, suerte. Ubicada a 300 kilómetros al oeste de Viena, la ciudad de Salzburgo es una de las más bonitas de Austria. Con elegantes y antiguas edificaciones, cuenta con cerca de 150.000 habitantes. Su nombre en alemán es Salzburg, llamada así porque las barcas que transportaban sal a lo largo de este río, al pasar por la ciudad, debían pagar un considerable impuesto. Bañada y dividida en dos por el río Salzach, que recorre cerca de 60 kilómetros atravesando parte de Alemania y Austria, su ribera se encuentra rodeada por grandes parques verdes cuidadosamente protegidos, dándole a toda la ciudad un ambiente ideal para vivir todo el año. La ciudad es muy frecuentada por sus grandes festivales que se llevan a cabo aquí durante todo el año, muchos de ellos invocando a uno de los famosos hijos de esta tierra, Mozart. Nació un 27 de enero de 1756, fue un compositor y pianista, maestro del clasicismo, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Desde su niñez, Mozart ya mostraba su capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con solo 5 años de edad, ya componía obras musicales. A los 17 años, fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pasando posteriormente a vivir en Viena. A pesar de que falleció a los 35 años de edad, su espectacular talento realizó cerca de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando gran popularidad y difusión universales. Thank you.
tengo ni idea de dónde va a venir a parar. ¿Así? Venimos trepando la parte de los Alpes entre Austria e Italia con repechos muy, muy largos, algunos kilómetros de extensión, una zona muy verde que se ve que es un lugar donde llueve copiosamente todo el año, porque hemos estado 4 días, ya llovió los 4 días.
autopista que recorremos desde Salzburg hasta el poblado de Austria de Village. Mucho verde, colorido. También el cruce de muchas galerías, túneles. Aquí vamos a otro, es más cortito este. El típico paisaje alpino. A la izquierda un poblado, acá por ejemplo que está bajando, no está subiendo, está bajando, tiene una cosa así. Yo para mí no sé, trabajando, haciendo una galería. ¿Sabes que esos camiones no tienen 4 metros de largo? 4 metros y medio de largo. Si la barrera esa tenía 4 de altura. No, no tienen de altura, no. No pueden tener eso. ¿Cuánto tiene entonces? Hoy tendrá 3 metros y pico, ¿no? Nada. ¿Eh? Esperemos no tener que subir esa, ¿no? ¿Cuál? Esa que salía adelante. No, te desvía. Te va a otro pueblo. Fíjate poder, allá arriba no subo ni loca. Bonito pueblo aquí encontramos al pie de los Alpes, característica del techado con la tejuela, techos especiales para la nieve. La capilla. Otro túnel. Acabamos de cruzar uno que debía tener 10 kilómetros de largo. Vamos a darle un respiro a la cachila. ¿Para dónde? ¿Para allá? Y vamos a preparar el mate. Lo dejamos acá. Bueno. Trepamos los Alpes en este momento a través de una galería de 5.700 metros de extensión. Bueno, han finalizado los 5.797 metros. Como paisaje muy lindo.
lindo. Llamativo y muy lindo, pero hay que vivir acá, ¿eh? Son unos cuantos meses de invierno, de nieve. ¿Qué tal? Acaban de caer unas gotas. Por eso el verde. Tan verde todo. Y estamos en pleno verano. Igual hace frío y hay unos picos todavía nevados. Es una zona muy fría esta de los Alpes austríacos. La parte de la autopista se sostiene sobre grandes columnas. Es un puente que va de montaña a montaña. Extenso puente, unos cuantos kilómetros. Aquí se aprecia muy bien la ingeniería, con las galerías y los puentes. De grandes tamaños, de grandes dimensiones. Y las casitas sobre la montaña. Que dan el colorido a este viaje entero que estamos haciendo. En la zona, en territorio austríaco todavía. Buscando pasar por la zona de la ciudad de Village. Allá seguimos viendo la estructura del puente apoyado sobre columnas. Poblado de Greifenburg. Todo esto muy cerca de la frontera con Italia, a la que alcanzaremos en algunos kilómetros. Y esta ruta nacional pasa por algunos pueblos de esta campiña austríaca. Ya termina el poblado de Greifenburg. Este camino serpentea prácticamente la montaña, al pie de la montaña. Zona de muchos campings. El lugar de la montaña
atrae a mucha gente, principalmente en esta época de verano, donde esta zona es muchísimo más fresca que estar en ciudades o cerca inclusive hasta del mar. La montaña da esa frescura por el verde, por la sombra, también tiene su río o sus lagos, como en este caso vemos un hilo de riachuelo. Esta zona denominada Valle del Alto Drau se sitúa en uno de los tantos parajes montañosos que tiene la cordillera de los Alpes austríacos. Los primeros asentamientos de esta región lo ubican cerca del año 1200, rodeado por un paisaje de bosques y lagos de aguas cristalinas, es uno de los lugares elegidos para hacer vacaciones durante todo el año. Acá se pueden practicar desde el esquí en descensos de los altos barrancos, el parapente y el senderismo, entre otras actividades. Las casas muy prolijas, decoradas con flores, en toda esta zona, que lo hace más llamativa.